la diputada Aide Reyes. Ella es el líder telefónico y le agradezco que tome la llamada. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Humberto. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio, por poder compartir esto. Como bien dices, en ese contexto de la sesión extraordinaria, que por cierto, se aprobaron cosas muy importantes en esta sesión extraordinaria que tuvimos el pasado jueves, y una de ellas fue una serie de iniciativas que presentamos en torno a lo que concierne la protección y el bienestar de los animales. Quiero ser clara en este sentido que no se trata de la ley de bienestar animal. Eso es otra cosa que se está construyendo en el Congreso y que aún está todavía en análisis y discusión. Sin embargo, para ir avanzando y sobre todo para hacer de manera integral todo esto que es pues legislar para los que no tienen voz, que también es parte de lo que tenemos que, es un llamado, es parte de lo que tenemos que hacer. Y escuchando a rescatistas, a asociaciones civiles, a médicos veterinarios y a personas que durante muchos años han visibilizado este fenómeno social del maltrato contra los animales, de la violencia que existe hacia ellos, y además el tema de pues el abandono que vemos en todos lados. Que he comentado contigo, Humberto, que en México somos el tercer lugar a nivel de América Latina en términos de maltrato contra los animales. Esto pues debe de encendernos una alerta, porque el maltrato contra los animales es una antesala que podría escalar a la violencia social. Y en ese sentido, una de las quejas reiteradas que ha habido es que cuando existe un caso de maltrato, como los que hemos visto, cuando mutilan, voy a poner el ejemplo de los perros, cuando mutilan, cuando les abusan sexualmente, les sacan los ojos, como vimos un caso recientemente hace algunos días, en días pasados, o cuando se les violenta a machetazos solamente porque se acercó a robarse un pedazo de pan, y este tipo de cosas pues te denotan una conducta antisocial en términos de perder la sensibilidad en cuanto al respeto de la vida de un ser sintiente como lo son los animales. La gente, y sobre todo quienes están en el tema de pues de la protección a los animales, pero independientemente de ellos, la sociedad reprueba ese tipo de violencias y se queja. Y el tema es que cuando van a denunciar y cuando realizan esto, por las penas que existían, ya cerrando el contexto, pues no alcanzaba realmente nunca a pisar la cárcel la gente, a pesar de que habían cometido un acto de mayor crueldad. Y ahora subimos las penas, lo que antes se hablaba de 3 meses a 2 años por maltrato animal y por matarlo, mutilarlo, ahorita van a ser de 3 a 8 años de prisión, con el agravante de que si esto involucra apología del delito, involucra que sea con crueldad, por ejemplo, con explosivos, con un arma de fuego, o con esto, bueno, de plano la pena les aumente a 10 años. Raramente en México se aplican las penas máximas, pero sí es importante legislar en este sentido para poder también, pues, de alguna forma disuadir estas conductas violentas. Otra de las cosas que se aprobaron fue en la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico, que se fomentara también por parte del gobierno estatal con los gobiernos municipales en coordinación las campañas de esterilización masivas y gratuitas. Esto es muy importante porque pues con esto vamos a poder disminuir los perros en situación de calle, que representan no solamente un problema que les expone al maltrato, sino también de salud pública para las personas que pues habitan en diferentes colonias donde hay una proliferación de perros de la calle que a cada rato, bueno, pues tienen problemas. Otra de las novedades que hubo para el Código Penal, regresando a este tema, es que se estableció la definición de lo que es maltrato animal. Hicimos una revisión, Humberto, de los códigos penales y sobre todo también hay un atlas animalista en donde viene realmente cómo es, cuáles eran las deficiencias de los códigos penales. Y una de las que teníamos nosotros es que no existía la definición. Decía que se castigaba a la persona si mutilaba, si lastimaba o generaba agonía o muerte. Sin embargo, el maltrato también involucra ahora, a partir de esta reforma, el abandono, el tema de privarles de alimento, de no procurar su bienestar, de tenerles a la intemperie y una serie de cosas que ya van a ser, ya no van a ser nada más una falta administrativa, sino que ya van a estar en el Código Penal. Es un avance más que significativo y corresponderá ahora vigilar que esta nueva
disposición legal, o sea, del conocimiento, ¿no?, de todas las fiscalías, de, bueno, de todos los fiscales regionales y aquí mismo en la ciudad de Oaxaca, para que tenga efecto. De lo contrario, pues, así seguirá es. Con Una otras vez leyes. Una vez que sea publicado en el Diario Oficial, esperemos contar con el apoyo ejecutivo para que se pueda publicar. Pues yo creo que por parte del Congreso pues se va a tener que hacer una amplia difusión. Y quiero decir también aquí una cosa, reconocer el trabajo de la Fiscalía, porque la verdad es que sí se han involucrado en los casos de maltrato. Cuando nosotros llevamos una denuncia o cuando la misma sociedad civil denuncia, sí se involucran y sí toman cartas en el asunto. Y precisamente con ellos dialogamos esta reforma para ver qué les puede ayudar a darles mayores instrumentos y herramientas para realmente hacer justicia. ¿Por qué razón? Pues porque como estaba el Código Penal, como estaba, pues naturalmente la gente salía luego independientemente del delito que cometiera. Otra de las cosas, Humberto, ya para cerrar, también en la Ley Estatal de Salud y la de Equilibrio Ecológico se determinó el hecho de que se fomenten las veterinarias públicas. Ahora, quiero decirte algo, no solamente se trata de perros y gatos, que son los animales pues que de manera tradicional tenemos más como mascotas en casa. Al hablar de los seres sintientes animales, estamos hablando de todo, estamos hablando de los burros, estamos hablando de los caballos, de las vacas, de esto y lo otro. No significa que los animales de consumo pues no sean sacrificables, porque al final del día sabemos que este es un uso distinto. Sin embargo, también pues para todas las especies va a existir esta protección. También tenemos muchas especies silvestres, recordemos que somos el estado más biodiverso del país y también, bueno, pues eso nos coloca a nivel mundial en un lugar muy importante donde debemos de preservar nuestra fauna. Bueno, pues estaremos atentos y le agradezco que tome la llamada. Muchísimas gracias.